Santo es el Señor. Vamos a abrir la palabra del Señor. Efesios capítulo 6. Vamos a comenzar ahí mismo el verso que estuvimos leyendo al principio. Allí vamos a partir, pero luego estaremos leyendo otros textos bíblicos que vamos a compartir. Vamos a dar inicio con Efesios capítulo 6, verso 10. El que guste tomar nota, aproveche tomar nota, porque esta palabra que el Señor nos va a dar hoy nos va a ayudar mucho cómo nosotros vamos a poder pelear la batalla de la fe. Todos tenemos guerra, pero va a depender de nuestra victoria cómo nosotros peleemos la guerra. Amén. Efesios capítulo 6, verso 10 dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, ¿para qué, hermano? Repítalo. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Tome asiento. Hemos orado, hemos glorificado el santo y el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante para la iglesia del siglo XXI. Hablábamos al principio que la guerra que David tuvo y la guerra que el pueblo de Dios tuvo en el antiguo pacto fue una guerra de espada, de arco, una guerra en este caso, ¿cómo fue? Física. Pero más sin embargo, la guerra que nosotros tenemos hoy, ¿cómo es? Espiritual. Dígalo fuerte. Espiritual. La guerra que nosotros tenemos hoy, hermano, es espiritual. Pero para nosotros tener la victoria sobre la guerra espiritual que tenemos, tenemos que también conocer cómo es que el enemigo ataca. ¿Cuál es la estrategia que Satanás usa para atacar, en este caso, a la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros no sabemos pelear la guerra espiritual, vamos a estar peleando como un boxeador que tira puñetazos al aire y no le va a pegar a ninguno. No va a saber, en este caso, con quién está peleando. Hay cristianos que no saben con quién están peleando. Y cuando no saben con quién están peleando, se ponen a pelear contra carne y sangre. Y dice la Biblia que nuestra lucha no es contra seres humanos. Amén. Nuestra guerra espiritual no es contra nosotros mismos. ¿Usted sabía que hay gente que pelea aún hasta dentro de las iglesias? ¡Qué lamentable! Cuando toda la iglesia tendría que estar peleando con un solo objetivo, en este caso, contra las fuerzas espirituales del enemigo. Amén. Pero desafortunadamente, en muchas ocasiones no es así. Alguien que pelea aún dentro de la iglesia, ese pobre está desenfocado, no sabe ni con quién está peleando. Si usted está pasando o ha pasado por situaciones duras o extremas en su vida y todavía usted no ha tenido, en este caso, la victoria, déjeme decirle, pregúntese, ¿estoy peleando bien la batalla de la fe? ¿La estoy peleando bien? Si su carne está dominando más que el espíritu, pregúntese, ¿qué estoy haciendo yo para dominarme o para dominar la carne? ¿Qué dijo el Señor? El espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no quiere, es débil, pero nosotros tenemos que someterlo. Amén. Hoy vamos a hablar
acerca de algo muy importante que le va a servir a usted en la vida espiritual. Váyase a San Lucas capítulo 8, verso 36. Lucas capítulo 8, verso 36. En nuestra boca hay poder. En nuestra boca hay autoridad como hijo de Dios. Pero también tenemos que saber cómo esa autoridad funciona. ¿Quién quiere tener autoridad en el nombre de Jesús? ¿Usted sabía que alguien puede? Mire, ¿usted sabía que un padre o una madre puede perder la autoridad en su casa? ¿Sí? ¿Cómo un padre o una madre puede perder la autoridad en su casa? Quizás con un mal comportamiento con sus hijos, con su familia. Que se da la broma con ellos, bromas que no tienen que darse. Pierde la autoridad. Un policía, por ejemplo, imagínate que después de un turno un policía se vaya a los bares, ahí ande tomando y ande arrastrándose en las calles ahí, y después ande en su patrulla ahí patrullando. Ese hombre pierde su autoridad. El cristiano también puede perder la autoridad. Y le voy a poner un ejemplo. Que usted vaya a un trabajo. Si usted desde el primer día que puso el pie en ese trabajo no se dio a reconocer como un hijo de Dios, le van a hacer bromas. Y cuando siente, usted va a estar involucrado en todas aquellas bromas que el mundo hace. Pero si desde el momento que usted llegó a su trabajo, usted se dio su lugar como hijo de Dios, van a decir, bueno, este que entró acá es diferente. No se ríe con las bromas que nosotros hacemos acá, mas sin embargo, mejor se hace por un lado. Amén. La autoridad se puede ganar, pero también la autoridad se puede perder. Mire, se puede ganar la autoridad, pero si no tenemos cuidado, la podemos también perder. Y escuche esta palabra: el diablo sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. Sí. El enemigo sabe que el cristiano, mire, que el cristiano es de calibre y que el cristiano anda una pistolita 22. Él conoce cómo es nuestro comportamiento en nuestra casa. Él conoce lo que alguien puede estar viendo y con lo que hace muchas veces el cristiano fuera de la voluntad de Dios, con eso está, en este caso, está restándose autoridad. Pero el Señor nos ha dado autoridad y poder para nosotros poder vencer al enemigo. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Tenemos autoridad. Diga conmigo, yo tengo autoridad. Yo tengo autoridad. ¿Pero en quién? En el nombre de Jesús. Tenemos autoridad sobre todas las cosas. Dice la palabra del Señor así, Lucas 8:36. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos. ¿Pues qué? Tenían gran temor. Pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Cuando Dios hace un milagro de liberación, cuando Dios hace un milagro de sanidad, cuando Dios hace algo bueno en una persona, ¿qué es lo que Dios espera de esa persona? Que le sirva. Que le busque, que le ame. Hoy vamos a hablar acerca de la liberación del endemoniado gadareno. Pero usted sabía que cuando Jesús libertó al endemoniado gadareno, toda la gente que vivía en Gadara, de los gadarenos, cuando se dieron cuenta que Jesús había libertado a este hombre, ¿sabe que la gente tuvo miedo de que Jesús estuviera en esa tierra? ¿Y qué fue lo que le dijeron a Jesús? Según el verso que leímos, vete. Imagínense que Jesús llegue a su casa y que en su, imagínense, por poner un ejemplo, un X casa en otro lugar y que esa casa esté hecho un caos.
Y que de repente llegue Jesús a esa casa y bueno, Jesús comienza sanando, comienza libertando, pero hay uno o dos que le van a decir, bueno, no queremos tener a este hombre aquí. Porque este hombre, bueno, va a cambiar toda la situación aquí en esta casa y bueno, nosotros nos vamos a tener que ir. El enemigo hablando. La luz nunca va a tener comunión con las tinieblas. Escuche la palabra. Cuando Jesús libertó al gadareno, la gente que vivía en Gadara le dijeron a Jesús, vete de acá, no te queremos. Y Jesús humildemente, ¿qué hizo? Se subió a su bote y se fue. Hermano, cuando alguien rechaza a Jesús, él también, mire, se va a alejar. Por eso el Señor dijo en su palabra, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero aquel que no se acerca al Señor, y vamos a ver hoy. La estrategia, en este caso de la victoria, le voy a dar una breve definición de la palabra Gadara, que era del gadareno. Mire lo que quiere decir, rodeado, mire, rodeado, encerrado entre paredes. Mire lo que quiere decir, rodeado, encerrado entre paredes. Eso es lo que quiere significar. Ok. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuándo es que el hombre va a ser libre? Cuando conozca la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. Pero ¿será que todo aquel que conoce la verdad es libre? ¿Será que todo aquel que conoce la Biblia es libre? ¿Por casualidad usted se ha topado con gente que conoce la Biblia de pe a pa y no hay libertad todavía en sus vidas? ¿Qué falló? ¿Qué falló, hermanos? ¿Qué falló? Si la Biblia dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿pero qué falló para que esa persona no sea libre? ¿Y qué más? ¿Alguien más? No creyó, es algo muy importante, por supuesto. ¿Alguien más? ¿Qué falló? Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Pero ¿por qué no toda la gente que conoce la verdad es libre? Pongamos un ejemplo. El médico le receta un medicamento a X persona y le dice, mire, con este medicamento usted va, la enfermedad se va a destruir totalmente. Viene la persona, va a la farmacia, compra la medicina. Wow, el doctor dijo que la medicina es buena, aquí la tengo, ya viene y la pone en su mesa y ahí la guarda. La medicina es buena la medicina. Pero no se la toma. La compró, la tiene en sus manos, pero esa persona necesita ingerirla, tomársela. Porque si la, mire, si la palabra que nosotros sabemos no la hemos ingerido, no está todavía en nuestros corazones, aunque lógicamente el poder de Jesús es grande, déjeme decirle que no va a hacer efecto. Amén. ¿Sí me di a entender? Nosotros podemos tener a Cristo aquí en la iglesia, pero ¿sabe qué es lo que quiere el Señor? Que usted también se lo lleve, ¿para dónde? Para su casa. Que los jóvenes se lleven a Cristo para su casa. Que los adultos nos llevemos a Cristo para nuestra casa. Eso es lo que quiere el Señor. Que le hagamos un aposento a Él ahí, donde Él pueda estar ahí con nosotros. No un muñeco, lógicamente, sino un altar donde nosotros nos postremos delante de Él. ¿Amén? Por eso no basta únicamente con conocer la verdad, sino vivirla con la verdad. Vivir la palabra del Señor. Eso es lo que nuestro Padre Celestial desea de todos nosotros. Ok. Proverbios capítulo 21, verso 16. Diga conmigo, la peor decisión. ¿Quién alguna vez intentó alejarse del Señor? Déjeme decirle.
que fue la decisión más errónea que usted pudo haber tomado. ¿Sí? Fue la decisión más errónea que el hombre toma al alejarse de los caminos del Señor. Y que el Señor le guarde y me guarde a mí, de que cuyo pensamiento llegue, reprenda todo pensamiento que lo quiera separar de los caminos del Señor. Reprenda ese pensamiento maligno que no es de Dios. Reprenda toda pereza espiritual. Reprenda esa pereza. Yo le felicito hoy por estar acá. Reprenda la pereza cuando el cuerpo le diga no, no vaya. Reprenda esa pereza y diga no, yo voy. ¿Por qué voy? Porque ahí está mi victoria. Amén. Proverbios 21:16 dice así: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría, ¿qué pasa? Mire, vendrá a parar en la compañía de los muertos. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? En pocas palabras, este verso quiere decir esto, mire. El hombre que se aparta del camino del temor de Dios, o el hombre que se aparta del temor de Dios, vendrá a parar a la compañía de los muertos. ¿Quién tiene miedo a los muertos? No hacen nada. ¿Pero a quién le gustaría dormir con un muerto a la paz? Todo serio, todo frío, todo. No va a levantar la mano, no, está muerto. Pero no es una, no es un vecino deseable para estar con él. Pero usted sabía que un cristiano que se aparta del camino del Señor es el lugar donde va a parar, a la compañía de los muertos. Mire qué terrible, hermano. La vida espiritual es seria. Todo hombre, toda mujer que se aparta de Jesucristo, el lugar que le espera es la compañía de los muertos. ¿Y usted sabe dónde están los muertos? ¿Ah? ¿Quiénes son los muertos? Y lo tremendo es que esos muertos caminan. Esos muertos trabajan también. ¿Usted sabía que muchos muertos trabajan con ustedes? Esos muertos manejan vehículos, ahí andan manejando vehículos los muertos. Esos muertos toman cerveza ahí en los bares. Esos muertos andan ahí con las fichitas en los casinos ahí, y son muertos. ¿Sí? ¿Usted sabe a quién le llama el Señor muerto? ¿Ah? A los que andan en el mundo del pecado. A ellos el Señor le llama muerto. En pocas palabras, el Señor me está diciendo que si alguien se aparta del camino de Él, a donde va a ir a parar es allá, a la compañía de los muertos. Pongamos un ejemplo sencillo. Una jovencita que de repente está bien tranquila en su casa, ahí su papi y su mamá, ahí con su casa, con su apartamento. Ella ahí siente que es la dueña de todo, y de hecho es la dueña de todo ahí. Pero de repente dice, no, yo quiero mi independencia, quiero mi apartamento propio. Tiene 15 años apenas la muchacha. De repente dice, yo me quiero ir ya. Quiero experimentar lo que es la vida en la intimidad sola y ahí tranquila. Pero de repente se da cuenta que tiene que pagar $700 de renta al mes. Tiene que pagar biles, tiene que pagar vehículos, tiene que pagar esto. Y de repente dice, wow, yo no sabía que todo esto se pagaba. Porque como estaba en casita y estaba ahí tranquilito, lógicamente decía ella, qué fácil es estar aquí. Pero después se dio cuenta que había un precio que pagar. Así también es la vida espiritual. Cuando estamos con Cristo, tenemos paz. Tenemos las bendiciones de Dios. Pero cuando alguien se aleja de las bendiciones de Dios, ¿qué dijo el hijo pródigo? En la casa de mi padre, dijo, ay, allá mi renta pagaba. Allá tenía la comida a la hora que yo pedía. No, mejor me voy a regresar para donde mi papá. ¿Verdad que sí? Y se regresó para donde su papá. Y le fue mejor. Pero mire, el hombre que se aparte del camino de la sabiduría vendrá a parar, dice la palabra del Señor, a la compañía de los muertos. ¿Cuántos están con vida?
Tenemos vida. ¿Por qué la tenemos? Porque Cristo vive con nosotros, en nosotros. Pero dígale a alguien ahí, también corro peligro. ¿Usted sabía eso? Sí. Mire, el enemigo, cuando usted se le escapó de las manos, él no se ha quedado con los brazos cruzados. Él le ha puesto un precio a su cabeza. El enemigo le ha puesto precio a nuestra cabeza. Pero tenemos la victoria, que Jesucristo es nuestro ayudador. Y mire lo que dice Lucas 11:24. Lucas 11:24. Dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando ¿qué? Reposo. Y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida. ¿Y cómo la halla también? Adornada. Y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser como peor que el primero. Hermano, ¿usted sabía que usted y yo fuimos libres cuando venimos a Cristo? Mire, nosotros, porque quizás no experimentamos en el momento de una liberación donde el enemigo estaba ahí, no, que suéltate, que, no, que te suelte, que no sé qué, no. Pero nosotros, cuando venimos a Cristo, el Señor nos libertó a saber de cuántos espíritus inmundos que había dentro de nosotros. ¿Usted sabía eso? Que fuimos libertados, muchos fuimos libertados del alcohol, del tabaco, de la droga, de qué sé yo, de tanta inmundicia. Fuimos libertados cuando Cristo tuvo ese encuentro con nosotros. Fuimos libertados. Pero ese espíritu que estaba operando en nosotros antes de nosotros tener el encuentro con Cristo, déjeme decirle que él salió, se fue a los lugares secos buscando reposo. Pero cuando no lo haya, dice: allá por Sioux City, allá tenía mi casa yo. Se llamaba tal persona. Se llamaba Pancracio. Voy a regresar a la casa, al cuerpo de Pancracio otra vez, a ver cómo está, a ver cómo se encuentra, a ver qué, cuál es el estilo de vida que lleva. Y cuando llega donde está ahí, lo rodea para ver si hay algún qué. Mire, mire, ¿para qué lo rodea el enemigo? ¿Cómo estaban las ciudades antes protegidas? Tenían muros. Tenían muros las ciudades antiguas, tenían muros. Y cuando el enemigo rodea la ciudad, la vida del hombre, ¿qué es lo que espera? Encontrar una entrada. Mire la palabra, hermano, quiero que me vaya entendiendo esto. Él espera encontrar una abertura, por muy pequeña que sea. Puede ser un pensamiento errado. Puede ser una actitud de vida. Puede ser por lo que la persona está viendo. Y esa oportunidad que el enemigo va a encontrar ahí, no la va a desaprovechar. El mismo espíritu que años antes pudo haber salido, si el enemigo encuentra esa entrada para entrar en esa casa, va a entrar. Y déjeme decirle que, mire, va a pegar un silbido fuerte y va a decir: venga, que aquí hay un espacio donde entrar. Porque no va a entrar solo. Sino va a buscar otros, o va a invitar a otros 7 huéspedes más con él. Alguien puede decir: qué historia más, parece como que fuera cierto eso. Es verdad. Eso es algo real, de verdad. Y yo lo hemos visto como iglesia, lo hemos visto en el mundo espiritual, por supuesto que lo hemos visto. Por eso el cristiano tiene que cuidar su reputación espiritual. Necesitamos cuidar nuestra reputación espiritual. Usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Necesitamos vivir una vida en integridad delante del Señor. ¿Amén? Yo no sé si usted se ha fijado, pero con esto no...
No hablo mal en este caso del Evangelio de Jesucristo, pero es necesario y menester hablarlo. Ahora han salido, hermano, tanta cosa que parece que si el Señor, bueno, de hecho está con nosotros, pero si el Señor estuviera literalmente con nosotros, físicamente hablando con nosotros, ¿qué no le haría a ese tipo de gente? Yo hace poco estaba viendo anuncios por la televisión de grupos de rock cristiano, hermano, que el Señor reprenda al diablo de verdad. Yo no sé si usted se ha fijado de eso. Hombres con unos grandes pelos aquí, con unas grandes argollas y con unos grandes tatuajes, y salen hasta con unas camisitas así, mire, como de homosexuales, y salen hasta haciendo unos mates ahí. Señor, reprenda al diablo. Y grupos de rock cristiano. Que el Señor reprenda. Hace poco llegó un grupo a Omaha. Ay, bueno, yo no fui, lógicamente, que el Señor me guarde. Pues estaba viendo los sayas ahí, donde los hombres con unos pelos altos y sin la mitad del pelo nada más, y unos con los pelos pintados, con grandes colas ahí, hasta con estrellas en los ojos, Señor. Ay, hermanos, de verdad, tengamos cuidado. Porque como dice la palabra del Señor, van a haber algunos que pretendiendo ser hermanos, dijo, se van a involucrar y se van a meter ahí para hacer caer a muchos. Tengamos mucho cuidado, y de verdad se lo digo, aún hasta lo que vemos nosotros, tengamos mucho cuidado. Eso es muy importante. Vale la pena. Alguien podría decir, no, hermano, pero es música para alcanzar a los jóvenes. No. El que no ha muerto, aunque le pongan rock, no va a levantarse solamente a través de Jesucristo. Amén. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor en esta tarde? El Señor es bueno, su misericordia es para siempre, por siempre. Quiero repetir este verso, el 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, mire la palabra del Señor. Si el gadareno estaba... ¿Cuál era la casa del gadareno? ¿A dónde vivía? ¿A dónde vivía el gadareno? En las tumbas. ¿En los sepulcros? ¿Y quiénes están ahí en los sepulcros? Bíblicamente hablando, según Proverbios capítulo 21, verso 16, ¿por qué llegó el gadareno ahí? Según Proverbios capítulo 21, verso 16. ¿Qué dice ahí la palabra? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría irá a parar ¿a dónde? Entonces, ¿por qué llegó el gadareno ahí? Bíblicamente, espiritualmente hablando. ¿Será que ahí nació? No. No. No nació ahí. Mire, el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar a la compañía de los muertos. Mateo capítulo 28, verso 10 dice: entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta. Mire lo que dice, voy a leer primero Mateo 28, 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dan las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Pero mire lo que dice San Lucas 8:26. Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. ¿A dónde el Señor le dijo a los discípulos que fueran? Donde iban a ver a Jesús. A Galilea. Pero la tierra de Gadara estaba a la ribera, ¿qué?
Hagamos un ejemplo. Si Galilea estaba acá, los discípulos tenían que venir para acá. Pero ¿sabe dónde se encontraba la tierra de Gadara? Mire, al lado contrario. Si el Señor le dijo a sus discípulos, vayan a la tierra de Galilea porque ahí me van a ver. Pero la tierra de Gadara estaba al lado contrario. Así también a la vida espiritual. Si hay un hombre que comienza caminando contrario a la palabra del Señor, ¿A dónde va a llegar? A la compañía de los muertos. Mire, Lucas 8:27. Ahí ya vamos a entrar a la historia del gadareno. Lucas capítulo 8, verso 27. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. ¿Cómo estaba este hombre? Endemoniado. Desde hacía mucho tiempo. Y no vestía ropa. ¿Qué quiere decir? Que andaba desnudo. Ni moraba en casa. Sino, mire dónde vivía este hombre. Este, al ver a Jesús, ¿qué pasó? Lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no. ¿Quién estaba hablando ahí? No era el hombre. Pero ¿qué boca usó el demonio para hablar? Porque el hombre abrió la boca. Mire esa palabra. No fue el gadareno el que estaba diciéndole, ¿por qué vienes a atormentarme? Yo me vivo tranquilo en este sepulcro. No, no. Era el espíritu inmundo que estaba en el gadareno, el que cuando vio a Jesús le dijo, ¿por qué vienes a mí a atormentarme? En pocas palabras le quiso decir, vete de aquí. Yo tengo a este hombre y lo mantengo viviendo aquí en los sepulcros. Eso le quiso decir, déjamelo aquí. Pero déjeme decir esta palabra, cuando Jesús tiene un encuentro con alguien, no importa que sea el mismo Satanás, mismo ese Satanás, tiembla la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Peleemos la guerra, hermano, como tiene que ser. Yo le aconsejo que usted comience hablando diferente en su casa. Mire, cuando estén todos dormidos o cuando su familia esté en su casa, que no le dé pena. Usted tiene autoridad y poder para decirle a sus hijos, a su familia, vengan, siéntense aquí en el sofá y vamos a leer la palabra del Señor en este momento. Aunque estén así, quizás con la cara toda seria, esa palabra que usted va a estarles hablando ahí, déjeme decirle que el enemigo no le va a gustar y Dios va a comenzar haciendo algo en su casa. Hágalo, si no lo ha hecho, hágalo, comiéncelo haciendo. Y ya va a ver los resultados. Sí. Diga, no importa si están pequeñitos sus hijos, hágalo. Porque el enemigo odia, en este caso, cuando alguien está buscando del Señor como tiene que ser. No pelee con ellos, pelee la guerra espiritualmente hablando. No pelee la guerra contra sangre ni contra carne, ataque el que está dentro de ahí. Usted quizás no lo puede ver, pero las acciones que está haciendo esa persona, en este caso, imagínese si alguien, por ejemplo, está padeciendo de enojo, de rebeldía, ataque ese espíritu de rebeldía. Padre, en el nombre de Jesús, reprende ese espíritu de rebelión que está, Señor, en X persona. Hágalo diferente. Porque si usted está peleando con la persona, lógicamente el enemigo se va a estar carcajeando. No me ha visto todavía, va a decir. Mire, cuando Jesús llegó al gadareno, lo primero que hizo el Espíritu fue, ¡ay! ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Deja de estarme atormentando. ¡Ah! Pongamos un ejemplo. La gente que veía al gadareno ahí en el cementerio, en el sepulcro, ¿usted cree que habían visto eso antes, lo que estaba dentro de ese hombre? ¿Qué pasó?
pasaría hoy en el siglo XXI a alguien que no tenga el Espíritu Santo? Dijera, bueno, llevémoslo al psicólogo. Llevémoslo al psiquiatra para que le receten droga y medicamentos para que se cure. ¿Verdad que sí? Es lo más lógico. Pero dice la palabra. Lucas 8:29. Porque mandaba. Ya leímos el verso. Sí, el 28 lo leímos. Vamos al 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. En este caso ya ha pegado el grito. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Yo quiero explicarle brevemente lo que significa la palabra impelido. No me vaya a levantar la mano. ¿Alguna vez alguien ha tenido alguna adicción? Usted se dará cuenta lo que es impelido. Usted quizás, a alguien quizás le ha dicho al Señor, Señor, te prometo que ya nunca jamás vuelvo a ver esto, Señor, que he estado viendo. Y dos días después lo volvió a ver otra vez. O una actitud arrogante. Y días después la volvió a tener otra vez. Alguien que tuvo algún vicio. Y días después la volvió a tener otra vez. Mire, la palabra impelido, ¿sabe qué es? Es cuando el enemigo forza a alguien a hacer algo que él quiere. Mire la palabra. Es cuando el enemigo forza a alguien, o lo seduce, más bien dicho, para que haga algo que él quiere. ¿Usted ha oído por casualidad este dicho? O más bien dicho, sí, este dicho, le podría decir. De hombres que han dicho, es que yo simplemente oí una voz que me dijo que tomara el cuchillo y que matara a mis padres, a mis hermanos. Y después no sé qué pasó cuando sentí tenía el cuchillo en la mano. ¿Ha oído usted esos casos que existen ahora tan a menudo en este país? ¿Los ha escuchado? Mire, cuando una persona, una mente está bajo el dominio de las tinieblas, el enemigo le va a obligar, lo va a seducir para que él haga lo que él le está diciendo. Eso quiere decir impelido. Mire qué terrible, porque el gadareno, tiempo atrás lo habían sacado del sepulcro. Lo habían llevado amarrado con cadenas, pero las cadenas las rompía. ¿Y a dónde volvía otra vez el gadareno? A los sepulcros. Jesucristo lo libertó a usted y a mí. Pero la carne muchas veces, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Al sepulcro? ¿O me equivoco? El Señor nos libertó, pero la carne muchas veces, no, yo soy del sepulcro, quiero ir. No, mentira del diablo. Nosotros somos de Cristo en espíritu, alma y cuerpo. Cuidado con eso. Cuidado, no dejemos ser impelidos por el enemigo. No dejemos ser impelidos por eso, por esa fuerza espiritual. Si no, reprendamos en este caso con la palabra del Señor al maligno. ¿Amén? Amén. Vale la pena hacerlo, vale la pena. Dice Lucas 8:30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado. ¿Qué quiere decir habían entrado? Si habían entrado, ¿dónde estaban? Pero antes de entrar, ¿a dónde estaban? Estaban fuera. ¿Qué ocuparon para entrar? A saber. Lógicamente, este hombre se había apartado del camino del Señor. Como yo hablaba con el siervo acá. Que el rey Saúl tenía el Espíritu Santo. Pero después que falló y que el Señor lo desechó, el Señor le quitó el Espíritu Santo. ¿Y quién lo visitaba después? El enemigo. Un espíritu inmundo lo visitaba. ¡Mire qué terrible! Y David, el Saúl era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Pero después que falló y no se arrepintió como tuvo que haber sido, el Señor le quitó el Espíritu y un espíritu inmundo lo comenzó visitando. Imagínese después de tener la dulzura del Espíritu Santo que lo visite otra cosa aún. Terrible. Si el que da paz es el Espíritu Santo.
El que da gracia al Espíritu Santo, el que da poder es el Espíritu Santo. Pero aún aquel que lo puede estar visitando a alguien que no sea el Espíritu Santo, mire la palabra, si está en Cristo, tiene poder y autoridad para decirle a este poder espiritual maligno que deje de estarlo visitando en el nombre de Jesús. Hay autoridad y poder en un cristiano nacido de nuevo. Hay autoridad. Por supuesto que tenemos autoridad. Alguien pudo haber perdido la autoridad, pero le tengo buenas noticias, también la puede recuperar. Es victoria. Alguien pudo haber perdido la autoridad espiritual, pero si se somete al Señor, la autoridad le va a ser devuelta. Y hay ejemplo de eso, el hijo pródigo. ¿Qué le dio el padre al hijo pródigo? Le dio algo que se llama, mire, anillo. ¿Y qué significa anillo? Autoridad. Autoridad. Alguien pudo haber perdido la autoridad, pero si se somete al Señor de corazón, la vuelve a recuperar. ¿Se alegra por ello? Denle un aplauso, Señor, en esta tarde. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. Lucas 8:31, mire todo lo que dice. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Los demonios le pidieron permiso a Jesús de entrar en los cerdos. Pero los cerdos se retiraron por un despeñadero. ¿Y qué pasó? Y se ahogaron, dice la palabra del Señor. Miren, ni los cerdos quisieron a los demonios. Mejor se prefirieron morir en ahogados. Y no quisieron tener ahí. Miren los cerdos, qué tremendo. Mejor nos tiramos en este despeñadero y no queremos esos inmundos demonios. El Señor es maravilloso, de verdad. Jesucristo es bueno. Tenemos un Cristo que nos ama. Ahora ya casi para terminar, leo tres versos. Lucas 11:21. Lucas 11:21. Diga conmigo, aquí está mi victoria. Aquí está mi victoria. Dice la palabra del Señor así. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. ¿Cómo tenía la legión de demonios el gadareno ahí en el sepulcro? El enemigo estaba confiado. Sí. El enemigo estaba confiado que tenía a este gadareno y dijo, no, este hombre me lo traje para acá y de aquí no lo dejo salir ya. Aquí iba a morir. Estaba encerrado. Ese hombre estaba cautivo ahí en la tierra de Gadara. Pero dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Mire lo que dice el 22. Pero cuando viene, ¿qué? Otro más fuerte que el hombre fuerte. Y le vence. Y le quita todas las armas en que confiaba. Y reparte el botín. ¿Qué necesita el enemigo? Para, en este caso, para irse de una persona, para irse de una familia, para irse de una mentalidad, para irse de un corazón, ¿qué necesita en este caso el enemigo que suceda? Que llegue otro más fuerte que él. Miren las palabras. Por eso estoy predicando así despacio hoy, para que lo entendamos correctamente. Para que una familia viva en integridad como Dios quiere que se viva. Para que un hombre viva en integridad como Dios quiere que se viva, necesita que otro más fuerte llegue a esa familia, a esa casa. Y ese más fuerte se llama Jesús de Nazaret. Para que nuestros hijos produzcan un cambio, necesitamos que Jesucristo sea puesto en sus corazones. Llevar a Cristo a nuestra casa. Llevarlo ahí. Honrar al Señor con todo lo que nosotros hacemos en nuestra casa, no solo lo que hacemos en el templo, sino llevarlo también con nosotros para allá. Algo va a cambiar. Amén. Algo va a cambiar en nuestras vidas, en nuestra familia, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Dios va a cambiar muchas cosas. Pero necesita Él llegar ahí.
Dice la palabra, Marcos 3:27. Mire lo que dice esa poderosa palabra del Señor. Marcos capítulo 3, verso 27. Ninguno, dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Ok. ¿Cómo está eso, hermano? Imagínese. Alguien quiere entrar en la casa de un hombre que está fuerte, está fuerte. Y el problema es que esa persona quiere ir a saquear, quiere ir a tomar algo que le pertenece ahí adentro de esa casa. Pero el problema es que en esa casa está un hombre que está fuerte. Para que ese hombre que quiere entrar en esa casa y tomar lo que le pertenece ahí adentro, quiera en este caso, o antes de tomar lo que le pertenece, él tiene que hacer algo. ¿Y sabe qué tiene que hacer? Amarrar al hombre fuerte. Pero el problema es que es fuerte. Y para que lo ate, imagínese, es fuerte, pero para que él se lleve todo lo que él quiere primero, tiene que atarlo. ¿Y cómo está eso? ¿Ah? ¿Cómo se va a atar ese hombre fuerte si es fuerte? Pongamos un ejemplo. En una familia hay un problema fuerte, 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 que allí se tiene que entrar hasta con oxígeno porque es un aire irrespirable. Para que la paz llegue a esa casa, uno se tiene que levantar. En este caso, oiga bien, uno aunque sea, se tiene que levantar clamando al Señor, que sabe que es más fuerte que cualquier hombre fuerte. Y mire, esa persona va a invitar a Cristo, que es el fuerte de los fuertes. Y cuando Cristo llega a ese lugar, ese hombre fuerte que tenía cautivo esa familia, ¿qué va a pasar? Jesucristo lo que va a hacer va a atar a ese hombre fuerte. Y cuando el hombre fuerte está atado, está amarrado, entonces ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a llegar después a esa casa que no tenía paz? ¿Va a comenzar llegando qué? La paz. Pero usted y yo, jerárquicamente hablando, en este caso somos más en una jerarquía menor, en este caso, humanamente hablando, somos en una jerarquía menor que los ángeles. Sí, somos menor que los ángeles, como dice la palabra del Señor. Pero cuando vamos acompañados de Jesucristo, ¿qué pasa en ese momento? ¿Qué pasa cuando usted va de la mano de Jesucristo ahí y diga, aquellos animalotes, aquellos monotes que están ahí sacándole la lengua, y usted va de la mano con Jesucristo ahí, en ese momento, ¿qué pasa? Aquel hombre que se creía fuerte, ¿qué pasa en ese momento? Va a tener que salir huyendo. ¿Usted cree esa palabra? ¿Pero qué necesitamos hacer para eso? Tomarnos de la mano de Jesucristo. Con las propias fuerzas de nosotros no lo podemos hacer. Dice la palabra. Ninguno puede entrar. Miren, ninguno dice. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no le ata. Y entonces dice, podrá saquear su casa. Pongamos un ejemplo, aquí termino. Un enemigo se tomó su casa. Tiene hasta fusiles ahí por las ventanas y todo. Y hay rehenes ahí. Usted va a llegar ahí a tocar la puerta tranquilo. Vengo a traer aquí a mi familia. Me la voy a llevar. ¿Quién es el indicado para que entre ahí? Quizás el grupo SWAT. ¿Verdad que sí? No va a entrar usted. Vengo aquí a traer a mi familia. Me la voy a llevar ya. Tranquilo, ¿no? Va a tener que pelear para llevárselos.
Si hay áreas en su familia que el enemigo tiene cautivo, déjeme decirle que solamente alguien le puede ayudar. Y ese alguien es Jesucristo. Pero si está peleando la guerra no con el enemigo simplemente se carcajea y dice, ni sabe con quién está peleando. Ni sabe con quién está peleando. Aprendamos a pelear la guerra espiritual. Voy a repetir esta palabra nuevamente. Aprendamos a pelear la guerra espiritual para ser vencedores en nuestra vida cristiana y en todo lo que nosotros emprendamos. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a darle gracias al Señor en este día por sus bondades recibidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy hemos escuchado tu palabra, Señor, de parte tuya. Humildemente te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos adiestres, que nos asesores para vivir tu palabra, Señor. Solo no podemos hacerlo. Solo somos débiles, eterno Dios. Sin ti, como dice tu palabra, nada podemos hacer. Todo aquel que ha intentado, Señor, vivir solo, apartado de ti, indiferente, perezoso, no podrá vencer. Pero aquel que se ha tomado, Señor, de tu mano, sí podrá vencer, Señor. Hoy te pido por este pueblo reunido aquí, Señor, que tú derrames de tu gracia, Señor, y de tu poder. Que tú derrames de tu espíritu, Señor, sobre tu pueblo. Toda cadena, toda atadura, Señor, espiritual sea quebrantada. Se quebrante toda fuerza espiritual, Señor, contraria, Señor, a ti. Que la casa de tu pueblo, Señor, sea llena de tu gloria, Señor. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se manifiesta, Señor, en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu de tu pueblo, Señor. Y ordenamos a todo aquello que ha tenido cautivo, Señor, que suelta, Señor, esa mente, que suelte esa vida, eterno Dios. Oramos, Padre, por toda vida que se encuentra bajo el yugo de esclavitud, Señor, del maligno. Te lo suplicamos, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que para que ese hombre fuerte sea atado, se necesita a otro más fuerte. Y el fuerte de los fuertes, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se encuentra sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, dice tu palabra, Señor. Te doy gracias, eterno Dios, por el consejo de tu santa y poderosa palabra, Señor.